Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, como sabemos, las, eh, las marcas automotrices multinacionales Honda y General Motors unen su fuerza para desarrollar coches eléctricos de masa. Y bueno, como sabemos, estas dos entidades planean producir millones de... Eh, Millones de vehículos totalmente eléctricos con menos de 30 millones de dólares a partir del año 2027 gracias a una nueva plataforma EV global. Y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, tanto la japonesa Honda como la estadounidense General Motors están desarrollando una nueva arquitectura global de de vehículo totalmente eléctrico que permitirá fabricar múltiples modelos y bueno, así lo anunciaron los dos gigantes automotrices en un, a través de un comunicado de prensa. El objetivo es tener eh, la capacidad de construir millones de eh, vehículos totalmente eléctricos asequibles en esta nueva plata, eh, plataforma de cara al año 2027. Y bueno, esto marca una seria profundización de la relación entre estas dos entidades eh, luego de otras colaboraciones iniciales en tecnología de pila combustible de hidrógeno y los eh, siguientes eh, coches totalmente eléctricos de Honda. Según cuenta, el medio... Eh, CNBC, eh, Ken Morris quien es el presidente ejecutivo de ambos de, de los programas eléctricos autónomos y de pila de combustible de, G de GM eh, aseguró que los eh, nuevos coches desarrollados conjuntamente deberán ubicarse en el mercado por debajo de la barrera de los 30 mil dólares algo así como eh, 28, 28 millones de pesos chilenos. Entre ellos uno de los formatos clave será el de un, el de un eh, crossover compacto, que ya es uno de los segmentos más populares del planeta y en el que eh, Honda juega un papel importante con su modelo CRB, pero la colaboración no se va a detener ahí. Aparte de, de los otros productos eh, de esta plataforma, tanto General Motors como Honda también van a discutir futuras oportunidades de colaboración en tecnología batería CB como batería de estado sólido, eh, según, la de según la declaración de ambas entidades, esto es clave ya que las reducciones masivas de coste para los coches eléctricos de batería no parecen posibles con las baterías de iones de litio de hoy en día. Tanto Honda como General Motors afirman que también van a trabajar en la estandarización de los procesos y equipos de producción para garantizar una calidad de clase mundial y la asequibilidad de los productos conjuntos. Esto sugiere que al igual que la colaboración de GM con la también japonesa Toyota en la planta Numi, eh, las, eh, las entidades eh, quieren aprender de los métodos de producción de los demás bueno eh, en este caso eh, honda eh, puede eh, ser la que te, la, eh, eh, puede ser el que tenga más que aprender como sabemos esta entidad se quedó resacada en el frente de los coches totalmente eléctricos eh, adoptando un enfoque más cauteloso que la mayoría de, eh, entidad, de las entidades estadounidenses y europeas eh, una, una nueva plataforma que Honda involucrada eh, una nueva plataforma con Honda involucrada desde eh, la primera jornada pero usando baterías Ultium de, de GM eh, podría tra ser transformadora para los esfuerzos de esta automotriz eh, japonesa, eh, pero dada la increíble historia de Honda en la fabricación de coches atractivos y asequibles, GM tiene mucho más que ganar y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.